¿Cómo ves el combate entre Carlos Cuadra y Juan Francisco Estrada? ¿A quién ve ganador? You fight Estrada, and you know he's fighting on the same show and everything. What do you think? Who do you see winning the fight, Cuadras or Estrada? That's a tough match. That's a really competitive match. It could go either way. Whoever asserts themselves early in the round, I think, is gonna win the fight. Estrada is a rangy fighter. He likes to box and move, and Quad just likes to just go in there and try to knock you out, and has a really good stamina. So you never know. Whoever asserts their game plan better in that fight, I think, is gonna win the fight. But it's a toss-up for me. Es una pelea bastante, bastante pareja. Los dos tienen grandes atributos, ¿verdad? Es quien imponga su estilo sobre el otro boxeador. Cuadra es un tipo fuerte, fuerte con muy buena condición, que trata de noquearte. Cada round sale a noquearte, ¿no? Mientras que el otro boxea y se puede ir a la distancia y todo, pero los dos son buenísimos. Es una pelea muy pareja. Va a ganar el que imponga su estilo sobre el otro. Saldrá como ganador. Uy. ¿Quién debe ser el Debe ganador? ser el gallo Estrada. Si todo va Por tener más recursos en técnicos. sí, pues, si vamos a analizar fríamente quién es mejor boxeador, tendría que ser Juan Francisco el gallo Estrada. Pero en el boxeo puede pasar cualquier cosa y creo que la confianza que ganó Cuadras en contra del Chocolatito en el poner en su currículum, decir, yo le aguanté, le di a Román González, que le había ganado Juan a Juan Francisco. Francisco, yo creo que le da también la confianza para decir, yo merezco estar en este ring y vamos a ver, dos mexicanos arriba del ring, sabemos que es garantía de guerra. Es una pelea difícil, una pelea complicada. Cuando dos mexicanos se enfrentan, siempre es una guerra, pero creo que bueno, los dos son muy amigos míos, ¿Quién se impone para usted? pero creo que el Gallo Estrada va a ganar por decisión o por nocaut. ¿Quién ve ganador? Wow. Difícil, ¿no? Cuadra muy fuerte y eso, pero el otro para mí que es mejor boxeador, entonces creo que si hay una cuestión ahí sería tendría que darle un poquito de ventaja así Ventaja. a Estrada, sí.